Bien, aquí estamos de nuevo. Misión Ixtapaluca, hermanos en Cristo, amigos que nos acompañan, acomodarnos para que este salga bien. Bien, buen día. Y vamos a iniciar con una anécdota. Esa anécdota nos habla acerca de la presencia de Dios, algo que posiblemente hemos perdido ya de vista, pero es muy corta. Se dice que en una casa llega una persona y lo primero que ve en el comedor es un letrero colgado ahí, bastante visible, que decía así: Dios es el jefe de este hogar, invitado invisible en cada mesa, silencioso participante en cada conversación. Y bueno, es algo que, como les dije, posiblemente hemos perdido de vista, que Dios está presente todo el tiempo, no importa en dónde estemos o lo que estemos haciendo. Él está presente, está atento a todo lo que sucede. Eso fue lo que perdieron de vista Adán y Eva, como vimos la vez pasada y como vamos a concluir en esta ocasión. Ellos perdieron de vista que Dios seguía ahí presente y se escondieron pensando que no los iba a encontrar. Así de que antes de dar inicio vamos a seguir, ya sea con la vista, con el corazón o con la boca, si gustan, al mismo tiempo, esta alabanza. Una alabanza que nos invita a hacer algo que Adán y Eva dejaron de hacer. Mirar todo lo que Dios había hecho, todo lo que les había dado y por qué lo fueron a cambiar. Reconocer sus bendiciones, reconocer su grandeza y agradecerlo, ¿verdad? También. Así es de que vamos a dar inicio. Mientras seguimos la alabanza, entendamos que nos va a hablar del amor de Dios, nos va a hablar de ese deseo, si es que lo hay, de ser transformados a su imagen y semejanza. La estatura del varón perfecto, que es lo que nos propone el apóstol Pablo, Dios, por el apóstol Pablo, a que lleguemos a ese punto. Adelante con esta alabanza.
el amor y la entrega con que la creación entera adora al Señor. Bien, vamos a dar inicio entonces. El título de este estudio, en esta ocasión, aunque viene siendo una continuación de las misericordias de Dios, pero le he puesto un título más particular para este momento. ¿Dónde estás tú? Que es la pregunta que Dios hace. Y vamos a ver qué tiene que ver con cada uno de nosotros. Tengan su Biblia a la mano, listos, si quieren seguirla, para ir viendo lo que está antes y después, o leer aquí el texto que ponemos, pero de preferencia, ojalá se habiliten con su Biblia. Dios es real. La presencia de Dios es muy real a cada momento, que es lo que Adán y Eva perdieron de vista, y a veces nos pasa a nosotros también. Perdemos de vista que Dios está ahí. Ahorita está aquí. No importa que este video se vea más adelante, en el tiempo en que se ve, ahí está Dios. Todo el tiempo ha estado. Donde salimos, donde entramos, a Él está presente. Por eso dice un salmo, Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Está siempre presente y atento. Pero también Él nos está hablando por su palabra. Cada vez que la leemos, cada vez que la meditamos, cada vez que la estudiamos, Él está ahí presente y nos está hablando, a fin de cuentas, que es lo que vamos a hacer hoy, también algo más personalizado. Nos está profetizando la palabra de Dios lo que sucederá y vamos a ver que casi toda la Biblia es profecía. No importa lo que diga, es una profecía porque nos pone un ejemplo de un personaje, pero nos está diciendo, posiblemente tú andas en este mismo camino. Así es que estas son consecuencias o estas son las bendiciones. Ya estaremos en el momento viendo qué es lo que sucede. Adán y Eva recibieron las misericordias de Dios, lo vimos la vez pasada. Ellos ya tenían todo a su disposición. Cambiaron lo excelente por solamente lo bueno. Y ellos tuvieron muchas oportunidades, dijimos, entre cada espacio de tiempo. Ellos podían haberse arrepentido, reconocido su pecado y arrepentido. Y podían haber vuelto a Dios y haberle dicho, Señor, perdónanos, hemos fallado, nos hemos salido de tu plan, de tu palabra, perdónanos. Y Dios lo hubiera hecho. Y hubieran seguido adelante, como dijimos, pero ellos no las aprovecharon. La pregunta ahora sería, ¿nosotros hemos sabido aprovechar esas misericordias? ¿Qué son las misericordias? Recordemos,
es el tiempo que nos da para arrepentirnos. Justicia es darnos lo que merecemos. Misericordia, no darnos lo que merecemos. Ahí está el tiempo que nos da. Y mi gracia es darnos lo que no merecemos. Y bueno, es lo que estamos recibiendo de parte de Dios en Cristo Jesús. Así es de que tenemos que saber aprovechar. Después de que hemos pecado en alguna circunstancia, tenemos el espacio desde ahí hasta que muramos, ¿verdad? Hasta que partamos. Dios da todo ese tiempo, pero como no sabemos cuándo vamos a partir de aquí, sería mejor aprovecharlo inmediatamente después. Adán y Eva se fueron por el camino fácil. Ellos callaron su pecado. No dijeron nada, se excusaron nada más y se ocultaron. Nosotros a veces vamos a ver que hacemos lo mismo. Vamos a tener la lectura bíblica ahora, como la vez pasada, con imágenes y voz, y Génesis 3, del 8 al 13. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y el hombre respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Así es. La pregunta es, ¿nosotros somos conscientes de la presencia de Dios en el momento en que estamos pecando? Y vaya, que yo digo que pecamos muchas veces al día. Acuérdense todas las formas en que llegamos a pecar, de palabra, de pensamiento, de intención, de acción y de omisión, de todas ellas. Así es que continuamente vamos a tener que estar pidiendo perdón, arrepintiéndonos y pidiendo perdón. Fallamos muchas veces, vamos corrigiendo cada vez, se espera que haya menos en las áreas donde hemos caído, que haya menos, que no se repita tanto y que se vaya eliminando cada vez más. Así es de que Adán y Eva no estaban conscientes de la presencia de Dios en el momento en que estaban pecando, en que ellos decidieron por su independencia de Dios. No fueron sabios en arrepentirse, podían haberlo hecho, y ya hoy vamos a ver precisamente que hubo más oportunidades posteriormente. Vamos a verlo. ¿Qué hicieron ellos? Fueron, después de que pecaron, después de que reconocieron su pecado, ¿fueron corriendo hacia Dios buscando su perdón? No, no lo hicieron. Nosotros, cuando pecamos, ¿vamos corriendo inmediatamente hacia Dios, pidiendo perdón, arrepintiéndonos? A veces no lo hacemos. Y es parte de la falta de la conciencia de la presencia de Dios. Como Adán y Eva, como que a veces, no anda por aquí, no importa, no hay problema. Nos escondemos, ahorita vamos a ver de qué manera nos escondemos. Hay una pregunta que tenemos que hacernos. Y aquí vamos a tener que dividir al cristiano y al no cristiano. O sea, al que ha rendido su vida al Señor Jesús en arrepentimiento y perdón y aceptando su obra en la cruz y él como sustituto, y al que no lo ha hecho todavía. Primeramente, para el cristiano, ¿hay alguna promesa de restauración para el cristiano que después de haber pecado corre hasta la presencia de Dios? Claro que sí. Vámonos
Vamos a las Biblias. Vamos a Proverbios 18, 10. Salmos, Proverbios 18, 10. Ahí Dios nos está dando una seguridad, una confianza de lo que sucede cuando el cristiano va y corre a la presencia de Dios. Dice así: torre fuerte es el nombre de Jehová. Él se está poniendo como una torre, una construcción sólida y que está ahí inamovible. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y levantado será. A él correrá el justo. Por eso dijimos, primero vamos a ver el lado del cristiano. ¿Quién es justo? Bueno, la palabra de Dios dice que hemos sido justificados por la fe por medio de Cristo. La fe que hemos depositado en la obra de Cristo. Esa fe que nos declara limpios de todo pecado y nos presenta delante de Dios como si jamás hubiéramos pecado. Pero bueno, eso sucede cuando ya somos cristianos y pecamos, corremos hacia nuestra torre fuerte, que es nuestro Dios, y nos arrepentimos, le pedimos perdón. Y dice que el justo será levantado. Llegamos en humillación delante de él y él nos toma de las manos y nos levanta y nos dice: bien, bien hecho, adelante, sigue adelante. Yo estoy contigo y vámonos juntos, seguimos juntos. ¿Por qué es que en la Biblia al cristiano podríamos, bueno, en el Antiguo Testamento, por qué se le llama el justo en el Antiguo Testamento? Si nos vamos a Génesis 15, 6, vamos a ver un buen ejemplo con Abraham. Dice así: creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que le creyó? Bueno, que le iba a dar una descendencia y que de esa descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Fue la promesa que le había dado Dios a Abraham. Y bueno, dice el versículo, le creyó, vamos a ver, sin ponerlo en palabras más fáciles, le creyó Abraham a Dios y eso se le contó como justicia. Sí, es cierto que Abraham no sabía quién iba a ser el Señor Jesucristo ni la obra perfecta que iba a ser, pero como dice en Hebreos, lo saludó de lejos creyéndolo. No tenía bien claro cómo es que Dios iba a hacer esa obra, pero lo creyó, que de parte de su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Podrían llegar a tener esa bendición de la salvación. Así es que en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, cada vez que se habla del justo, no es que haya sido bueno o perfecto, no, sino era alguien que se movía conforme a la palabra de Dios, le creía a Dios y se movía conforme a esa palabra. Pero ahora vamos a hablar del incrédulo, el no creyente. ¿Hay alguna esperanza para el no creyente? Claro que la hay. Dios tiene respuesta para todo. Vámonos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Que dice así. Continuamente Dios estaba haciendo un llamado a su pueblo, ¿verdad? Al arrepentimiento. El pueblo fácilmente se alejaba de Dios, se acercaba a otros dioses, vivía en independencia de Dios, pero Dios los llamaba continuamente. De hecho, bueno, pues fueron atacados muchas veces por varios pueblos, entre ellos asirios y babilonios, que son los que los llevaron de cautiverio, pero continuamente hubo pueblos, luchas, y Dios les dice al pueblo, diles, está diciendo a través de Ezequiel, un mensaje para el pueblo, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, la del pecador, sino que se vuelva el impío de su camino, que se arrepienta y que viva, que tenga la vida eterna. En nuestras palabras, vamos a trasladarlo a palabras del Nuevo Testamento, y que viva. Y luego viene un clamor de parte de Dios. Ahorita lo vamos a comentar con otros textos. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué morirán, oh casa de Israel?
y dijimos, vamos a personalizar el asunto. Con Abraham, dijo Dios, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Bueno, vamos a quitar el nombre de Abraham y pon tu nombre ahí. Si le crees a Dios, que Cristo es tu Salvador, tu Señor, que murió por ti, que Él pagó por ti, si vienes a Él en arrepentimiento, pidiéndole perdón y siendo obediente en compromiso con Él directamente, serás levantado, serás puesto en posición de entrada al cielo. Y aquí en este caso, bueno, vamos, sí es cierto, ya, si ya somos cristianos, no estamos en esta parte, pero vamos a ponernos en la posición de no cristianos. Vamos a poner nuestro nombre ahí. Y bueno, ¿qué diría? Diles a cada uno de ustedes, a mí, tu nombre, Rubén, voy a poner mi yo. Dile a Rubén, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero tu muerte, tú pecador Rubén, sino que te arrepientas, Rubén, de tu camino. Quiero que vivas. Así que, Rubén, vuélvete. Vuélvete de tu mal camino. ¿Por qué tienes que morir, Rubén? ¿Por qué tienes que irte al infierno? ¿No? Ese es la intención, el corazón de Dios. Él no quiere que nadie vaya a ese lugar, pero no los va a obligar, ¿verdad? Nosotros ya le hemos creído, gracias a Dios por eso. Hay muchos que no le han creído y su camino es, ¿por qué van a tener que morir? Si es el arrepentimiento el camino, el Jesucristo es el camino, ¿por qué tendrían que morir? Pero bueno, en cualquiera de los dos casos, para el creyente y para el no creyente, el cristiano y el no cristiano, Dios ha tomado una iniciativa. Génesis 3:9, lo que hemos escuchado y lo vamos a ver ahorita con detalle. Génesis 3:9. Y aquí es donde vamos a ver esas palabras de Dios y ese corazón de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Mas Jehová Dios llamó a Rubén y le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Por dónde andas? ¿Qué andas haciendo? Mas Jehová Dios llamó a, con tu nombre, te está llamando, te ha llamado, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? La pregunta es, ¿ya respondimos? ¿Ya respondimos a ese llamado? ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Y aquí es donde vamos a ver el corazón de Dios. Cómo es tierno, sacrificado. Es lo que dice la carta de Pablo en 1 Corintios 3. El amor es sufrido, es benigno. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta por nosotros. Dios hizo todo eso por nosotros. Lucas 19, 10. Lucas 19, 10. Dice así. Está Jesús, el Señor Jesús, en la casa de Zaqueo. Zaqueo que era un publicano, cobrador de impuestos. Y bueno, este Zaqueo en ese momento entrega su vida al Señor, le cree. Fíjense, todavía no había ido a la cruz el Señor. Sin embargo, Zaqueo está creyendo todas las palabras del Señor Jesús. Y en esa reunión, en esa casa, él dice, porque el Hijo del Hombre, se está autonombrando él, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a Rubén, que andaba perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar a tu nombre, que andabas perdido, perdida. Así de que Dios tiene ese corazón, esa ternura, como vimos con Ezequiel, esas palabras de ¿por qué moriréis? No crean que las pronunció Dios de una manera molesta. ¿Por qué van a tener que morir? ¿No? Es un corazón tierno. ¿Por qué morirás, oh casa de Israel? ¿Por qué no es necesario que mueras? Y aquí está diciendo, yo, el Dios eterno, el Dios poderoso, me humanicé y te vine a buscar a ti. A eso vine, nada más a buscarte. Andabas perdido, perdida, y te vengo a buscar. Quiero llevarte a donde yo estoy. Así es de que esas palabras que le dijo Dios a Adán, ¿dónde estás tú? Han resonado todo el tiempo desde Adán
hasta nuestros días y más adelante, hasta el fin del mundo será, estas palabras siguen resonando para todas las personas. Dios tiene ese corazón tierno. Vamos a ver ese corazón en 2 Corintios 5:20. 2 Corintios 5:20, que dice así. Así que, está hablando el apóstol Pablo, está hablando de parte de Dios y está hablando, pues, sabiendo el corazón de Dios, conociendo el corazón de Dios, por eso lo dice con tanta seguridad. Dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Fíjense, Dios está hablando a través de Pablo y Dios, el Dios soberano, el creador, el omnipotente, ¿qué tiene que andarse rebajando y rogándonos? Bueno, le interesamos tanto toda la humanidad que Él está rogando, dice Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios les ruega, reconcíliate con Dios. Nuevamente, personalicemos. Pablo me está diciendo, como si Dios rogase por medio de mí, Rubén, te digo, reconcíliate con Dios. Pon tu nombre, reconcíliate tú también. Ahí estamos, somos para reconciliarnos. ¿Qué necesidad tiene Dios de andarse rebajando? Pero lo quiso hacer. Filipenses 2:8. Vámonos. Filipenses 2:8. Hablando del Señor Jesucristo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo por voluntad propia, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué necesidad tenía Dios de humillarse en forma humana, padecer lo que nosotros padecemos e ir hasta la muerte y absorber nuestros pecados, pagar por ellos? ¿Qué necesidad? Ninguna. Pero Él quiso humillarse. Dios ruega. Nos ruega a cada uno. ¿Qué tiene que andar rogando Dios a cada uno? Él podría haber dicho, ese es lo que quieres, así será. Pero no lo dice, todavía nos ruega. Vuélvete, vuélvete, ¿por qué vas a morir? Es el llamado, el clamor de Dios, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a ti que te habías perdido. Quiero que estás conmigo, dice el Señor. Bueno, cada uno de los que ya hemos creído, estuvimos allí en cierto momento, ¿verdad? Cada uno de nosotros, así como Adán se escondió, también estuvimos escondidos en muchas circunstancias en la vida diaria. En vez de acudir, de correr a Dios, no, nos escondimos. ¿En qué nos escondimos? Vamos a ver algunos ejemplos. Vámonos a Lucas 10:40. Lucas 10:40. Este es un buen ejemplo de dónde nos escondemos. Y podríamos decir que nos escondemos en el hogar, en las actividades del hogar. Ay, no me da tiempo de leer la Biblia. No me da tiempo de orar. No me da tiempo de meditar en ella. No me da tiempo de interesarme por mis hermanos en Cristo. No me da tiempo de asistir. No me da tiempo de participar, de cooperar, de laborar. No me da tiempo. ¿Qué pasó con Marta? Bueno, el Señor Jesús visita la casa de Lázaro, sus hermanas María y Marta. Viene el Señor Jesús, empieza a compartir verdades espirituales. María dice que estaba recargada a los pies del Señor, escuchando, dice, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, disfrutaba, ¿verdad? Cada palabra del Señor la iba asimilando, la iba recordando. Mientras, ¿qué hacía Marta? Dice así, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana que me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Ah, ahora Marta le está mandando al Señor. Bueno, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas,
pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. A veces nos escondemos en todas las actividades del hogar, ¿verdad? Y ahí estamos escondidos. Dios nos está llamando, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y aquí muy ocupado. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó con Adán? Cuando dice la palabra que oyeron la voz de Dios, que se paseaba al aire de la tarde, al aire del día, yo me imagino, esta no es doctrina ni es enseñanza, solamente lo que pienso yo, lo que les dije la vez pasada, el Señor Jesús o Dios en esa apariencia humana, la teofanía, iba en el jardín y iba cantando alguna alabanza posiblemente, ¿verdad? Y ellos la escucharon, ay, ahí está el Señor y hemos pecado, y se escondieron. Bueno, a veces Dios nos está llamando, no a veces, siempre Dios nos está llamando, y lo que hacemos a veces sí es escondernos en todas las actividades del hogar. No me da tiempo. Sí me da tiempo de esto, ¿verdad? Pero no me da tiempo de esto. Así es de que es una forma de escondernos. ¿Dónde más nos escondemos? Lucas 14. Vamos a Lucas 14. Una representación de un llamado que hace Dios a sus fiestas. Y son convidados a las bodas, realmente, las bodas del Cordero, pero en esta alegoría, dice el versículo 19, después de que fueron invitados, salieron los siervos del Señor a invitar a la gente. En otras palabras, salen los cristianos y comparten el Evangelio con la gente. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hacemos a veces también nosotros, verdad? Dice el versículo 19. El primero dijo, el 18. Todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. A veces la gente o nosotros nos excusamos en adquirir propiedades, ya sea compradas o invadidas, ¿verdad? Como muchos lo están haciendo. Pero están muy ocupados, 26 casas aquí en Houston, en Cancún, ahí andan terrenos y andan acaparando. Tienen su visión, ¿verdad? De que ese lugar va a crecer y voy a comprar lo más que pueda. Y están metidos en ello. Fue la primera excusa. A veces andamos también en esa excusa nosotros. También estamos escondidos en esa excusa, estamos escondidos en el trabajo. Dice el versículo 19. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Nuevamente, una excusa, un esconderse en el trabajo. Tengo tanto trabajo, mira, no tengo ni tiempo de leer, ni tiempo de asistir. Apenas si me da tiempo de orar en la mañana. Señor, cuídame este día en el nombre de Jesús, amén. Y ya. Pero más, no, estamos ahí escondidos en el trabajo. Sí, es cierto, a veces hay mucho trabajo, pero como dice Deuteronomio, ¿quién te da la fuerza para el trabajo? ¿Quién te da la salud para el trabajo? Ni siquiera un gracias, Señor, ni siquiera una búsqueda de su palabra para saber qué tiene que decirte en ese día. A veces nos escondemos también en la familia. Lucas 14:20. Otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Bueno, pues a veces estamos muy ocupados con la familia. Tenemos que suplir cada necesidad. Tenemos que educarlos, formarlos, darles el ejemplo, dejar las bases, sí, pero son bases espirituales las que a Dios le interesan primero. Pero a veces decimos escondidos ahí, ¿verdad? En la familia, tengo tanto que hacer y tanto que ocuparme, la ropa, la comida, los útiles, los uniformes, qué escuela, todo va a estar ahí para escondernos. ¿Y de dónde quieres que saque el tiempo, verdad? Esa es la excusa. Ese es
el escondite. Y termina con Lucas 8:14, con los intereses. Todo tipo de intereses. Ahorita los vamos a mencionar. Dice así, está hablando de las semillas, ¿verdad? La palabra de Dios en los corazones. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Afanes, placeres, riquezas. Gente que está escondido en cualquiera de esas cosas. Los afanes, las preocupaciones, están tan preocupados por todo lo que está pasando, por los problemas que tengo, que no me alcanza, que ya se fue mi hijo, que no lo veo cómo resolver este problema, ya me divorcié. Bueno, tanto que están escondidos en eso. Riquezas haciendo, juntando, acumulando, placeres, ¿verdad? Todo tipo de placeres. Puede llamarse juego, deporte, vacaciones, quienes se las pasan vacacionando, ¿verdad? Cuando tienen el recurso necesario, se las pasan mucho tiempo vacacionando. Todo tipo de distracciones, lo que sea, cada quien puede pensar en su propio interés, ¿verdad? Pero a veces en eso andamos escondidos. No son malos ninguna de esas. No es malo ser rico. Muchos acusan a que Dios quiere que todo el mundo sea pobre, ¿verdad? No, eso no lo dice. De hecho, Dios permite riquezas con propósitos también específicos. A veces quiere que la gente derive parte de esa riqueza para la obra de Dios. Déjenme decirles los que no conocen la historia. Los chocolates Wong. Los chocolates Wong, el dueño era un chino, el señor Wong, se casó con una mexicana, Guadalupe G. de Wong, y mientras vivieron, ellos parte de su riqueza la destinaron casi todo el sureste de México, se abrió la obra cristiana, la obra evangélica, la hermana compraba terrenos, construía iglesias muy sencillas si quieren, porque a veces eran en rancherías, en pueblos, y les pagaba a los pastores para sostenerlos, pero mucho de lo de la obra del sureste, gracias a Dios, fue por ese dinero que ella aportó de esa riqueza de la fábrica de chocolates Wong. Pero bueno, a veces son las formas en que la gente se esconde, ¿verdad? No tiene tiempo, se excusa. Están ahí, Dios preguntando todo el tiempo, ¿dónde estás tú? Y la gente escondiéndose en todo eso. No quiere responder. Adán se avergüenza de que su pecado esté expuesto en esa desnudez que dijimos, pero también siente miedo porque sabe que habrá consecuencias. Eso sí lo sabía bien. Y iba a haber consecuencias. Es que oí tu voz y tuve miedo. Sí, cuando venga esa voz que diga al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, vete para allá, ahí sí van a temblar y de veras. ¿Has oído tú la voz de Dios? Yo creo que sí, pero te has escondido. Yo creo que sí. Si tú ya la escuchaste y estás ya en Cristo, qué bueno, gracias a Dios, tuvimos esa oportunidad y la aprovechamos. La conversión, ¿convertirnos en qué? En hijos de Dios, esa es la conversión. Nos reconocimos ofensores de Dios, pecadores, culpables de esa rebeldía. Habíamos levantado el puño contra Dios y le habíamos dicho, no quiero nada contigo. Pero reconocimos ese pecado, le pedimos perdón por habernos independizado de él y entendimos que él nos andaba buscando, ¿verdad? Todo el tiempo nos anduvo buscando y fue cuando acudimos a su encuentro, ¿verdad? Como dice aquí el texto, pero así dice Jehová
a la casa de Israel, a ti y a mí. Búscame y vas a vivir. Búscame y vas a vivir. Pero también ahí mismo, en el libro de Amós, les reto a que encuentren Amós rápidamente. Son de los profetas chiquitos que se esconden, ¿verdad? Amós 4:12, que dice así. Está, como les dije, Dios hace un llamado continuo a Israel y le está diciendo el por qué están en la situación en la que están. Pero también les da esa esperanza de ese llamado. Les dice, por lo tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Dios está llamando. Llamó a Israel mucho tiempo, nos ha llamado a todos, ya hemos respondido a algunos, faltan muchos que no, pero a todos les ha dicho, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Vamos a ir a, cuando partamos, a su presencia, vamos al encuentro de Él, con Él. ¿Y cómo nos vamos a preparar? En Cristo, no hay otra, es la única preparación. Porque si queremos prepararnos por nuestra cuenta, por nuestra religión, por nuestras buenas obras, nuestra buena vida, nuestro bonito vivir, pues sí, ya estaremos preparados, pero para ir al infierno. Mientras que en Cristo estamos preparados para ir a la mansión eterna con Él. Para que donde yo estoy, dice el Señor Jesús, estén también ustedes. Así es de que, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. O como dice este texto, búscame y vas a vivir. Es una promesa de Dios. Son de las promesas que son, hay promesas que son, no son para todos, son para ciertas personas en ciertos momentos. O pueden ser para todos, pero no para el tiempo que quiera la persona. Por ejemplo, estoy enfermo y, Señor, es que aquí dice que por tu llaga ha sido sanado. Pero Dios le da promesas, pero Él tiene sus tiempos y sus decisiones. Porque si Él dice no, pues no. Y tiene un propósito y un porqué. El Señor Jesús, cuando fue al estanque, había, dice la palabra, había muchos enfermos ahí, pero nada más fue con uno. En otra parte, sí dice que todos los que le eran llevados delante de Él eran sanados. Ahí está el equilibrio. Dios decide cuándo y cómo. Entonces, tenemos que prepararnos, estar bien preparados para ir al encuentro con el Señor. Vamos buscando, buscándole, buscando su gracia que es darnos lo que no merecemos. Jeremías 29, 11 al 13. Jeremías 29, 11 al 13. Dice así. Como hemos dicho, te está hablando a ti y a mí. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Entonces me invocarás y vendrás y orarás a mí y yo te oiré. Y me buscarás y me hallarás. Porque me buscarás de todo tu corazón. Voy a poner mi nombre, pero yo espero que ustedes pongan el suyo. Oye, Rubén, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Así te digo, pensamientos de paz. Paz para tu alma, paz para tu espíritu. Y no de mal. Yo nunca voy a hacerte mal, Rubén. Quiero darte el fin que esperas, que es estar en mi presencia y es que esté yo contigo todos los días. Ese es el fin que esperas, yo te lo voy a dar. Entonces, Rubén, tú me vas a invocar, y vas a venir, y vas a orar a mí, y yo te voy a escuchar. De otra manera no te escucho, pero si vienes y oras, te voy a escuchar. Y entonces, cuando tú me busques, pero me busques de todo tu corazón, me vas a encontrar, porque lo estás haciendo de una manera sincera y real, de todo tu corazón.
¿Por qué dice el Señor esto? Pues porque lo opuesto es verdad también, es lo que les decía al principio, son profecías, se está cumpliendo la profecía. La gente, los pensamientos que tiene Dios acerca de la gente es sobre el pecado, pero el pecado Dios lo va a juzgar. Y si el pecado reside en la gente, pues se va junto con pecado, decimos. El pensamiento sobre el pecado es juicio, es el pensamiento sobre el pecado. Y es de juicio, de condenación. Pero les va a dar el mal que esperan. ¿Por qué? Porque es lo que espera la gente. Alejadas de Dios, entonces les va a dar lo que están esperando. No quieren a Dios, bueno, pues tendrán que tener al otro, el que han adoptado como su padre, ¿verdad? O que los ha adoptado como sus hijos, como le dijo el Señor Jesús a los fariseos. Ustedes son de su padre, el diablo. Pero, dice, ustedes no me buscan, no me invocan, no oran a mí. ¿Cómo quieren que los escuche? Pero ni me invocan y por lo tanto no me van a encontrar. Porque el día que lo llegan a hacer, no lo hacen de corazón. Lo hacen porque no les queda otra, para ver si pega, porque me urge una respuesta, porque no tengo otra manera. Buscamos siempre salirnos, escondernos, como Adán y Eva. Bien, entonces, ¿qué hizo Adán? Génesis 3, del 11 al 13, que hemos leído de un principio. ¿Qué hizo Adán? Dice que se escondió, pero cuando salió a la luz y después de la pregunta, ¿dónde estás tú? Pues me escondí, tuve miedo, y porque estaba desnudo, expuesto. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Viene lo que toda la vida ha hecho el ser humano, culpar a otro por nuestra desobediencia. Queremos aliviar la conciencia, igualito que Adán y Eva, ¿verdad? La mujer que tú me diste. ¿Qué es lo que está haciendo Adán? Está culpando a la mujer y está culpando a Dios. La mujer que tú me diste. Yo por eso caí. Fue por esta mujer y a ti se te ocurrió dármela. Pues, ¿qué querías? Pues no, no es excusa, ¿verdad? Siempre buscamos a quién vamos a culpar. No somos agradecidos con Dios por esa paciencia que nos ha tenido, por esa misericordia, oportunidad, tiempo de arrepentimiento que ha tenido para con nosotros. Vamos a ver un buen ejemplo de esa paciencia. Salmo 86, 15. Salmo 86, 15. Dice así. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, y grande en misericordia y verdad. Es un reconocimiento, una gratitud. Tú, Señor, eres un Dios misericordioso. Me has dado tantas oportunidades. Y clemente, bondadoso. Tu bondad, me has tenido una paciencia. Lento para la ira. No te has airado en el momento que ando pecando. Grande en misericordia, nuevamente. Grande en oportunidades para que yo me arrepienta, en misericordia y en verdad. ¿Qué es la verdad? Tu palabra es verdad. Grande en tu palabra. Grande, ¿en qué sentido es esa grandeza? Bueno, de que esa palabra que Dios nos ha dado, de fidelidad, de paciencia, de bondad, Él la cumple. No es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, no hemos sabido ser agradecidos, ¿verdad?, con Dios por esa paciencia, por esa misericordia que nos ha tenido. Y aquí es donde vamos a ver nuevamente esos tiempos, así como les dio al principio esos tiempos de misericordia para arrepentirse,
nuevamente lo va a hacer. Nuevas oportunidades de aprovechar sus misericordias. Vamos a regresarnos a Génesis 3. Ahí nos dice que se escondieron. Vamos desde el versículo 8. Se escondieron. Desde el momento en que se escondieron, al momento donde Dios les pregunta, ¿dónde estás tú? Ya era el momento para aprovechar el arrepentimiento y la confesión. Y luego desde ese ¿dónde estás tú? La mujer que tú me diste. ¿Quién te enseñó? No, perdón. Primero le dice, antes le está diciendo, oí tu voz antes. Desde el momento en que, ¿dónde estás tú? Hasta oí tu voz, otro tiempo de arrepentimiento. Y desde oí tu voz hasta ¿quién te enseñó? Otro tiempo de arrepentimiento. Desde ¿quién te enseñó? Hasta has comido, otro tiempo de arrepentimiento. Desde has comido hasta la mujer que tú me diste, tiempo de arrepentimiento. Desde la mujer que tú me diste hasta ¿qué es lo que has hecho? Otro tiempo de arrepentimiento. Y desde ¿qué es lo que has hecho? Hasta la serpiente me engañó, cuando ya está hablando Eva, tiempos de arrepentimiento, tiempos de misericordia. Se escondieron ellos, nos hemos escondido en los placeres, muchas veces la droga, ¿verdad? Es un placer para gente, tabaco, alcohol, olvidé mencionarlo hace rato, pero son también esos placeres que no son buenos, pero se esconde la gente ahí. Y ahí están los tiempos. Dios da todo el tiempo, ¿verdad? Desde el momento en que caigamos, al momento en que partamos de esta tierra por la muerte, es tiempo de misericordia. Como dije la vez pasada, a veces Dios nos ha llamado a cierta edad. Yo dije, me llamó a los 17 años, algunos los ha llamado a los 50, a los 80, a los 90 tal vez, pero tuvo ese tiempo. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿pero por qué no les dio más tiempo a otros? Eso sí, tendrás que preguntarle a Dios cuando estés ahí. Y si estás en buenas condiciones con Él, porque si no estás en buenas condiciones, estarás alejado de Él en el infierno, fuera de su presencia. Pero bueno, como Adán y Eva, así somos. Culpamos a otros de todas nuestras desgracias. Un buen ejemplo, los padres, ¿verdad? Como padres. Ejecutamos a los hijos, disciplina, y ¿qué decimos? Es que tú me haces enojar. El famoso misógino, ¿verdad? Un buen ejemplo de ese tipo de excusas. Maltrata a su esposa, maltrata a la mujer, la golpea, y su excusa es, tú, es que tú tienes la culpa porque me haces enojar, me sacas de quicio. Y van denigrando a la mujer hasta que ella se lo cree y actúa conforme al modelo que él le ha impuesto. Entonces, culpamos a otros de todas nuestras desgracias, pero así justificamos nuestro pecado, ¿verdad? Y ese es el ejemplo que nos dejó Adán y Eva. ¿Qué hace Dios? Dios sigue siendo paciente. Él no pierde esa paciencia. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Hemos sido agradecidos con Dios por esa paciencia, por su grande misericordia cada vez que hemos pecado? Vamos al Salmo 31, 7. Dice así, me gozaré y alegraré en tu misericordia porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. Digamos que este versículo es una expresión de agradecimiento. Está diciendo a Dios, he conocido esa misericordia. Y por esa misericordia yo me voy a gozar. O sea, voy a estar contento y por lo tanto agradecido. ¿Por qué? Porque esa misericordia, en esa misericordia que me tuviste, ese tiempo que me diste, porque tú me veías en la aflicción,
pues viste mi alma, me has conocido desde el fondo de mi ser y en esas angustias que yo estaba padeciendo, que yo estaba viviendo en ese momento, me había alejado de ti, me olvidé de ti por un tiempo, buscaba yo la solución, buscaba yo la respuesta. Está hablando el rey David en este salmo y está declarando esa confianza, esa gratitud, esa bendición que recibió de parte de Dios. Me gozaré y alegraré en tu misericordia. Ay, qué bueno que me diste tiempo, Señor. Te agradezco por ese tiempo que me diste y que lo aproveché. ¿Por qué? Porque viste mi aflicción, conociste mi alma en las angustias. Y recordemos que la vez pasada el rey David dijo en el salmo que leímos, mientras callé, mis huesos se secaron, ¿verdad? Mis huesos se secaron mientras no te confesé mi pecado. Y recordemos cuál es el pecado que David había cometido. Y con esto vamos a dejarle hasta aquí por el momento y terminamos entre la próxima semana. El rey David, dice la palabra de Dios, que era tiempos en que los reyes salían a las batallas. Primer error de David, él estaba en su castillo, en su palacio. Estaba en su palacio, no había ido a las batallas. Se había mandado a su ejército a la batalla, pero él se quedó. Y andando allá en la azotea de su palacio, se asoma en uno de los costados y por allá abajo, en una de las casas cercanas, ve a una mujer que se está bañando, Betsabé. Le gusta físicamente, le gusta emocionalmente. Y bueno, pues es el rey, la manda a traer. Ella obedece, la obliga o la convence, como quieran verlo. Tiene relaciones con ella, ella queda embarazada. Y cuando ella le dice al rey David su situación, el rey David se angustia y busca la solución él. No fue a pedir perdón a Dios, no fue a enfrentar su pecado. Buscó dónde esconder eso que había sucedido. Sabe que ella es esposa de uno de sus capitanes, de uno de sus más queridos capitanes. Y se le ocurre, voy a mandarlo a traer. Lo voy a mandar a traer, que se vaya a su casa a dormir con su esposa, ahí se acueste con ella y de ahí va a salir ese bebé. Así lo hace, lo manda a traer. Este capitán Urías llega delante del rey, le reporta cómo van las batallas en el frente de batalla y David le dice, bien, vete a tu casa, vete a descansar. Yo te mando a hablar para que regreses allá y lleves informes. Al otro día, el rey David se encuentra que Urías está ahí dormido en la escalinata. Y el rey David, ¿qué haces aquí? Te dije que te fueras a tu casa. Bueno, no es todo eso, se sobreentiende. Pero dice, no me resultó lo que había pensado. Entonces se le ocurre otra cosa. Escribe unas órdenes nuevas para el general en la batalla y le dice a Urías, llevaba un rollo lacrado, sellado, para que lo entregara al capitán con las nuevas órdenes de batalla. Y Urías, atento, fiel, Urías antes le dice, no es justo que mientras mis compañeros están allá peleando la batalla, yo esté en mi casa descansando con mi esposa. No es justo. Y por eso es que David toma la otra decisión. Y bueno, las órdenes que llevaba Urías era, pongan a Urías al frente de la batalla. Y cuando se ponga lo más duro de la batalla, retírense y déjenlo solo. Urías se va, entrega el rollo a su capitán,
su general, y se retira a su puesto. El general lee las órdenes, ni modo, es el rey lo manda, qué es lo que tiene que hacer. Sucede la batalla, mandan a Urías al frente de la batalla, cuando está lo más duro de la batalla, se retiran todos los demás, lo dejan solo, lo matan. Y entonces llegan los informes a David. Urías murió. Dice David, qué lástima, qué lástima. Ni modo, me quedo con su esposa. Y ahí piensa que él resolvió así ya la situación. Pasa el tiempo, un poco de tiempo, y un día llega el profeta Natán. En ese tiempo los reyes tomaban decisiones, juicios. Sábete, rey David, que te traigo un juicio para que tú juzgues qué se tiene que hacer. Hay dos hombres, como les dije, este ya se los había platicado, pero ahora sí completo con todo el antecedente. Dos hombres, uno tiene una corderita que la ama, la ha criado, y cómo la ama, es su adoración. El otro que vive enfrente tiene ganado al por mayor ahí en sus terrenos. Un día le llegan visitas a este hombre del lado derecho, y este hombre, en vez de tomar a alguno de sus rebaños, va y le quita la corderita a este otro. Tú, rey, decide qué es lo que se tiene que hacer. Y el rey David, muy justo, muy acá. Eso es fácil de resolver. Ese hombre debe morir. Y el profeta Natán le dice, ese hombre eres tú. Y entonces David se da cuenta que Dios estuvo presente todo el tiempo, que él se escondió, cayó, no confesó su pecado, y vienen las consecuencias, ¿verdad? Dios fue paciente con él, y por eso aquí David está alabando esa misericordia. Cuando estaba en angustia, cuando estaba en esa desesperación, Dios fue paciente. Dios ha sido paciente contigo, conmigo, y gracias a Dios, esa paciencia tuvo buenos dividendos. Hemos rendido nuestra vida, le pertenecemos a Él, y Él hace con nosotros lo que quiera. Pero hay quienes no han rendido su vida, y Dios sigue llamando. ¿Dónde estás tú? Dios te sigue llamando si no has entregado tu vida, pero entregado en verdad. No haber dicho que la entregaste, pero que sigues escondiéndote en todo lo que se ha descrito. Una entrega real, una rendición real, un encuentro. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Que las palabras que te diga sean: bien, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor, y no que sean, échenlo al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La diferencia la hace el Señor Jesucristo, y nada más. Él es el único Señor y Salvador. Él es el único que puede lavar nuestros pecados por medio de su sangre, de su sacrificio. Y entonces, si ya lo has hecho, gracias a Dios, tienes pase garantizado a la vida eterna, a la presencia de Dios. No por lo que eres ni por lo que haces, sino por lo que Dios es, lo que Dios hizo en Cristo. Y tú aceptaste eso, le creíste, te preparaste para el encuentro y te has encontrado con tu Señor. Le has visto cara a cara, espiritualmente hablando, y ahora Él te dice, nos vamos a ver en aquel día cara a cara, realmente, en esa forma espiritual plena, nos vamos a ver. Así es de que tenemos que prepararnos. O como hemos dicho el texto, así te dice Dios, tú, casa de Israel, a ti, Rubén, y a ti tu nombre. Búscame y vas a vivir. Vamos a cambiar un poco esto, que es una realidad. Búscame y me vas a encontrar. En el sentido de que quieres buscarme pecando todo el tiempo, me vas a encontrar. Pero ese encuentro no va a ser grato para ti. Mientras que el otro encuentro va a ser de vida,
búscame y vas a vivir. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar esta vez. En el nombre de Jesús, nos vemos la semana que entra. Cualquier cosa, comentario, los que estamos cerca, telefónicamente, los que no, ahí va a estar el correo. Gracias a Dios. Amén. Thank you.